Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias RPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes sucedidas en las últimas horas de este viernes 23 de octubre. Bienvenidos, comenzamos. Con 72 votos a favor, la Asamblea Legislativa reiteró su respaldo a los salvadoreños que viven en los Estados Unidos, quienes a través de organizaciones civiles continúan luchando a favor del estatus de residencia permanente en el país norteamericano. Los legisladores salvadoreños solicitaron al gobierno de los Estados Unidos que considere su decisión de deportar a los salvadoreños beneficiarios del TPS, anunciado el pasado jueves 22 de octubre por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. En un comunicado, los diputados manifestaron la intención de seguir insistiendo ante las autoridades estadounidenses para que haya una reivindicación del estatus migratorio permanente y que se logre continuar con la unidad familiar de los salvadoreños. Este viernes 23 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa solicitó a El Salvador y a Cuba abandonar los repulsivos mecanismos de propaganda y acoso a los periodistas en las redes sociales y plataformas digitales a través de troles y bots. La resolución pide a dichos estados que hagan suya la Declaración de Salta sobre principios de libertad de expresión en la era digital, que exhorta a desistir de la censura y sanciones penales y, en su lugar, propone más bien una alfabetización noticiosa y digital. Además, la CIP pidió a los gobiernos de Argentina, Chile, Cuba, Nicaragua y Panamá que dejen de lado normativas y proyectos de ley sobre el control en medios y redes digitales, las cuales son consideradas como barreras para la libertad de prensa y libertad de expresión. El cabo de la Policía Nacional Civil, Mario Ernesto Mancilla Gutiérrez, falleció en un ataque realizado por miembros de estructuras criminales la madrugada de este viernes 23 de octubre en la colonia Sitio del Niño de San Juan Opico, La Libertad. De acuerdo con el reporte policial, los agentes de la PNC interceptaron a los atacantes que se conducían en un vehículo particular. Los delincuentes dispararon a la patrulla y lanzaron una granada que hirió de gravedad a Mancilla Gutiérrez. Posteriormente, el agente falleció en un hospital al que había sido trasladado. El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, aseguró que capturaron a tres sospechosos del ataque, los cuales están en vías de investigación. Y las principales instituciones educativas, tanto nacionales como internacionales, se reúnen en este sábado 24 en la Gran Feria Virtual de Colegios y Universidades 2020, un evento que será realizado por Grupo LPG y Event Pro. La feria virtual ofrecerá a sus visitantes muchos beneficios, entre ellos promociones, descuentos, talleres, conferencias virtuales y atractivos premios de los patrocinadores. Los interesados deben registrarse a partir del sábado 24 de octubre con sus datos completos en la siguiente dirección: www.feriadecolegiosyuniversidades.com. Además, podrán asistir a conferencias y charlas virtuales pregrabadas con la opción de poder descargarlas. También, tanto los padres de familia como estudiantes encontrarán stands virtuales con la oferta académica de diferentes colegios y universidades. La feria promete cumplir todas las expectativas de los interesados en el área de educación básica y superior, escuelas de arte, de idiomas, de robótica, servicios médicos, entre otros. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Por favor, guarde todas las medidas que sean necesarias para evitar así más contagios de COVID-19. Soy Ana Vilma Markelli y regreso hasta la próxima semana con más información.